Bye.
vez, hace mucho tiempo. La guerra, la muerte, en cualquier momento, en cualquier lugar. La crueldad, la ignorancia, el miedo. Nada era más importante que proteger a los niños. En sus ojos se encontraba la luz del mundo. Nadie debía poder estropearla. Había que irse, irse ya. Por el camino hacia ninguna parte. Tantas almas ahogadas en el mar. Esperanzas embarrancadas en el fango. Sueños desgarrados por los alambres. Errantes improvisados en búsqueda de humanidad. Atrapados en la red de la hipocresía y del sinsentido. Todo parecía perdido. Y entonces, la vida, a pesar de todo, la vida, tan frágil y vulnerable como poderosa e imparable, como el brote que atraviesa el asfalto de nuestras autopistas, la vida resistió y floreció en medio de nuestras ruinas. La sorprendí de nuevo en la sonrisa de los niños. Vi los rayos de sol jugar en su pelo. Y sentí mi corazón latir de nuevo. Si la vida es un regalo de cada día, entonces nuestro trabajo es cuidar de la vida, de la propia y de la de los demás. Cuidar de la vida. Cuidar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Thank you.
Ha ha ha.